La historia cuenta que Colombia y Perú vivieron una guerra que duró 90 minutos, con ataques mortales por parte y parte. En la batalla se dejó lo mejor de cada bando, no hubo segundos de calma. Siempre existió tensión y millones de personas se verían afectadas a causa del resultado. Después de una lucha sin cesar, en 3 minutos los comandantes de cada equipo, Falcao y Paolo, decidieron ejecutar una tregua. Un acuerdo de paz mejor ejecutado que el de Santos y las FARC. 3 minutos de incertidumbre, 3 minutos de cese al fuego bilateral, 3 minutos donde el resto de Sudamérica entraba en confusión. Pero cesó la horrible noche y los dos países lograron la esperanza. 3 minutos que marcaron la historia de Colombia y Perú y nos unió como una hermandad. Por eso, hoy les decimos a nuestros hermanos peruanos que estamos con ustedes. Les queda una batalla contra Nueva Zelanda para obtener la victoria que nosotros ya tenemos. Y a partir del 10 de noviembre, seremos peruanos. Cambiaremos la colombiana por la Inca Kola. Dejaremos el ajiaco por el ceviche peruano. Sacrificaremos el pollo asado y comeremos cuy. Y buscaremos la camiseta más parecida a la de Perú y seremos hinchas incas. Seremos uno más con ustedes y ni Jaime Bailey, ni Laura en América o Magali impedirán que Perú vaya al Mundial de Rusia 2018. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Ustedes también merecen un Mundial. Nos vemos en Rusia.